Pues buenas noches. Qué gusto estar con ustedes aquí ahorita y con este panel tan ilustre, tan maravilloso, para hablar en la ciudad de Nueva York. Yo quiero agradecerle a María Cercado habernos facilitado este espacio, no solo por el espacio en sí, sino por lo que significa. En general, cuando vamos a buscar un espacio, pensamos en cuánto cuesta o en lo que puede tener el consulado para hacer un evento. Y estamos, desde el punto de vista de México, desperdiciando inmensas alianzas que podemos hacer con tantos grupos organizados que están dispuestos a colaborar con nosotros en beneficio de los migrantes. Pero eso supone que a la vez que tenemos un discurso mexicano, porque somos mexicanos, también tengamos la conciencia de que somos aquí migrantes. Y eso es en general. Entonces, si tenemos ese discurso pro-migrante y sabemos con quiénes podemos aliarnos, podemos hacer grandes cosas. Y esta es una prueba de ello, porque un espacio así, ¿cuánto costaría si uno lo rentara? Pero si nosotros aceptamos esta ayuda y podemos retribuir con otras ayudas a medida que se vayan organizando las personas, que tengamos nuevos espacios, que tengamos nuevas cosas que ofrecer y que ofrecernos, pues vamos a crecer juntos en un proyecto que no es nada más que justicia, que es darle el lugar que se merece a las personas que mantienen este país. Cuando estábamos en campaña, llevamos una campaña a favor del voto. Y había en Nueva York una frase que llevamos todos los compañeros que participamos aquí, que buscaba movilizar a la gente. Y para movilizar hay que indignar a la gente y hacerles saber que el cambio está en ellos, y en cada uno, y depende de ellos. ¿Cómo hacíamos eso? Les hacíamos saber algo que todos sabemos, pero que no lo decimos claramente cada día, y nosotros lo decíamos cada día. Y es que los migrantes mantienen con sus remesas a México, donde son invisibles, y mantienen con su trabajo a Estados Unidos, donde son despreciados y perseguidos. Y les decíamos que es hora de darse cuenta de que esto es un hecho y podemos cambiarlo si actuamos unidos. En el caso de México, lo que estaba accesible a nuestro acceso, a nuestro alcance, el año pasado, era la elección. Y les pedíamos que hicieran lo posible para hablar con sus familiares y que ninguno se quedara sin votar. Pero como era un sistema muy complejo para votar, pues también les pedíamos otra cosa, y es que hablaran con cada uno de sus familiares, con cada uno de sus vecinos, con su exnovia, con el presidente municipal, con el vecino de enfrente, y les exigieran que nadie vendiera su voto. Que ese voto vendido era el dinero para hospitales, para carreteras, que se había robado un grupo político y los habían dejado con migajas como los pollos, como el maíz que se avienta a los pollos. Y ese mensaje tuvo cierta fuerza porque fue muy difundido y permitió que hiciéramos una campaña muy grande a nivel de Estados Unidos. Ahora ya no hay campaña electoral y ganó Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué sucede entonces? ¿Cuál va a ser nuestro mensaje? Pues el mensaje es el mismo, porque la persecución es la misma, porque la invisibilidad es la misma, de un lado y de otro. Entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Pues encontrar nuevas campañas, nuevas batallas, no todo es electoral, obviamente. Y ahí voy a decir lo obvio, pero que lo obvio, como saben, nunca es tan obvio como parece, y es que tenemos dos líneas de acción, y solo dos. Y una es qué va a pasar con México y otra es qué va a pasar con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con México? Es cómo vamos a apoyar las causas en México para que se concreticen, para que este proceso democrático se vuelva estable y no dependa de una gran persona que está frente al país, sino que se convierta en un proceso histórico que pueda durar décadas. Y en eso tienen un rol esencial que jugar quienes están aquí en esta sala y quienes están en Estados Unidos dando su sudor y dando su tiempo para hacer vivir ambos países. Pero también implica contribuciones a un nivel más básico. Ahorita, ¿cuál es el gran programa del gobierno mexicano para hacer contribuciones a México? El 3x1. Un programa muy criticado, muy corrupto, muy poco transparente, muy burocrático, muy difícil de hacer, que ha beneficiado a muy pocas personas. El año pasado tenía 500 millones, mientras las remesas llevaban más de 30 mil millones de dólares. No es nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es presentar programas, modelos, en los que las personas que están en esta sala y muchísimos más puedan tener confianza y que puedan servir. Y les voy a decir una cosa que no siempre se dice, y es que las remesas
aunque sean una maravilla y una bendición para México, son también una tragedia. Porque cuando uno da una remesa, lo que hace es vuelve un pueblo dependiente. Porque un pueblo que vive de las remesas ya no tiene que trabajar. Y cuando hay una crisis y se acaban las remesas, pues se acaba todo. Porque ya no tiene de qué vivir, ya no tiene que producir. No, eso es un hecho. Entonces, tiene un lado muy positivo y hace mucho bien a muchas familias, pero a la vez, a gran escala, tiene un lado negativo. Y lo que tenemos que hacer es promover por todos los medios que las remesas no vayan nada más a ayuda, a asistencialismo, a reemplazar los programas sociales que hasta ahorita no funcionaban, sino que sirvan a desarrollar proyectos productivos que den trabajo digno a las personas. Y no trabajo en maquiladoras, sino trabajo bien pagado y correspondiente a lo que las personas han hecho por décadas y décadas en sus pueblos. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Ahorita lo vamos a ver. Por otro lado hay otra línea. Esa línea es Estados Unidos. ¿Qué pasa mientras tanto? ¿Cuántas grandes organizaciones mexicanas a nivel nacional que estén en Washington hay aquí? Ninguna. Ninguna. Hay una gran organización de los judíos, hay una gran organización de los cubanos, hay una gran organización de los puertorriqueños, hay varias. No una, varias. Y de los mexicanos, ninguna. Tenemos el IME. Tenemos el IME, tenemos ese. Hay una explicación para eso. Y es que los judíos históricamente perdieron su patria. Y es que los cubanos, por más que se les pueda repudiar políticamente, ellos sintieron que perdieron su patria. Y entonces vinieron a construir una aquí. Mientras que los mexicanos vinieron aquí con la nostalgia de haber dejado atrás su patria. Y su patria está atrás, no está aquí. Pero a los cubanos los educó la revolución y a los mexicanos el neoliberalismo. Es algo mismo. También eso es cierto. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para cambiar esa lógica? Pues tenemos que ser más astutos. Tenemos que pensar, a la vez que pensamos en México, tenemos que pensar aquí, lo que se puede hacer aquí, con la gente aquí, cómo organizarse. Lo que menciona tanto Jacob como Tatiana es absolutamente esencial. Todo se tiene que organizar aquí. Es hora de pensar las posibilidades aquí, porque si actúan unidos, esto no tiene límite. No tiene límite, no son las licencias de Nueva York, son las licencias en todo Estados Unidos. Es la visibilidad de la diversidad que nadie toma en cuenta. ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces, lo que yo vengo a plantearles es que esto mismo que les estoy platicando, se lo platiqué al presidente de la República. Y por eso ahorita yo estoy a cargo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, cuando me cae de pronto un paquete que yo no me esperaba, porque yo no he tenido nunca un cargo público, además, pues me puse a ver todos los programas y me puse a ver todos los presupuestos. Y vi que tiene un potencial inmenso, que puede ser una maravilla, pero que está muy desaprovechado. El 70% de todo el presupuesto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior se iba a un solo programa. Dar becas a estudiantes aquí. Está bien, es importante dar becas. Pero ¿qué queda para organizar a la gente? ¿Qué queda para poder proveer todo tipo de servicios? Y eso llevaba años. ¿Y saben cómo se decidió? Se decidió porque un político priista en California dio un discurso y dijo, pues ahora vamos a subir las becas a 40 millones. Y así se decidió. No fue de parte del IME, no fue de parte del IME, y se conservó por pura inercia. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es pensar cómo vamos a reestructurar todo ese aparato para que le sirva a la gente. Primero les voy a explicar cuál es ese aparato por si no lo conocen bien. Ese aparato son 60 personas en la Ciudad de México, ¿sí? En la Cancillería, en Secretaría de Relaciones Exteriores, haciendo un trabajo de lunes a viernes, tempranito hasta muy tarde. Son 137 responsables del área de comunidades en los 50 consulados y son en general los cónsules y los embajadores como representantes del área de asuntos comunitarios, por así decir, en el resto del mundo. Ese es de lo que disponemos y con lo que podemos actuar. Y es un dinero ínfimo, 40 millones de pesos, 41 millones de pesos este año. Una reducción muy grande. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con eso? Podemos hacer mucho. Con dinero no podemos hacer nada porque no es... No, a 50 consulados no es nada, pero podemos hacer mucho si nos organizamos. Entonces les voy a dar unas líneas, ya creo que estoy excediendo mi tiempo, entonces voy a ir muy rápido y les voy a plantear algunas líneas brevemente de lo que yo considero que es esencial. Lo primero es, el IME no es una extensión del CEDESOL, de la CEDESOL. El IME no es una extensión de los programas asistencialistas de siempre. No puede serlo y no debe serlo, porque es imposible, siempre hay más necesidades que lo que podemos nosotros ofrecer. ¿Por qué? Porque son 12 millones de mexicanos.
y son 50 oficinas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirles a todas las poblaciones que ellas hagan el trabajo. Y nosotros, si tenemos algo de recursos, lo vamos a usar para capacitación. Lo vamos a usar para ayudar a la gente a ayudar a sus comunidades. No para que vayan al consulado a que los ayuden, sino para que ellos puedan ayudar a sus comunidades y así empoderarlos a la vez. Eso significa que las ventanillas de salud, de asesoría financiera y de educación van a tener un trabajo al exterior. Tanto itinerante, tanto con las organizaciones, que en parte ya se hace, pero lo vamos a potenciar, no sé cómo se dice. ¿Cómo? En las plazas comunitarias. Hay entre 250 y 300 plazas comunitarias que ahorita dan cursos para adultos. Son grupos que se reúnen alrededor de todo Estados Unidos para ofrecer cursos para adultos y reciben un diploma de la SEP que los certifica como diplomados. Pero estamos desaprovechando ese inmenso espacio de organización para hacer el trabajo integral. Y es lo que vamos a hacer. La segunda línea, que es la más importante, es la vinculación. La vinculación, eso no nos cuesta nada y todos la queremos y nadie se ha puesto a realizarla. Y eso significa promover todas las redes posibles con organizaciones, con sindicatos, con redes de iglesias, con cámaras de comercio, con políticos progresistas que estén interesados en la misma causa que nosotros. Eso significa promover la vinculación con figuras públicas que puedan apoyar campañas promigrantes, deportistas, artistas, medios afines. Eso significa formalizar el trabajo de asuntos comunitarios en los consulados como un área de vinculación social y política. Ya lo es en parte, pero no de forma sistemática. Y para eso necesitamos un protocolo preciso que estamos construyendo y para eso necesitamos una plataforma digital que nos permita llevar un registro de qué organizaciones estamos contactando y con quién estamos trabajando. Ahorita hay dos organismos, dos niveles. La embajada trabaja a nivel federal con las grandes organizaciones como La Raza y los consulados que trabajan a nivel local. ¿Y quién está haciendo la vinculación entre el trabajo de todos los consulados? ¿Quién está haciendo la vinculación entre lo que pasa en Chicago y lo que pasa en Nueva York? Nadie, nunca se ha planteado. Necesitamos una plataforma que centralice el trabajo de todos los, el maravilloso trabajo, es decir, de todos los cónsules de comunidades en todo Estados Unidos. Porque si no, es un pequeño trabajo local y puede ser una gran arma de servicio a la comunidad. La vinculación también significa que realicemos una campaña de comunicación que visibilice la diversidad de las poblaciones que están en Estados Unidos. Los tipos de mujeres, desde la mujer empresaria hasta la mujer indígena que trabaja en una red de iglesias en Brooklyn o en una zona en Pico, en Los Ángeles. Y hay una cosa más que voy a agregar, que es la importancia de la representación. Y eso lo entiendo de dos maneras. Cuando hablo de representación estamos hablando de México, porque es a lo que nos estamos refiriendo ahorita, en este momento. Y uno es lo electoral. Es muy importante que se apruebe o el voto electrónico, o yo preferiría, por sus implicaciones democráticas de comunidad, el voto en consulado. Y es completamente realizable. Pero necesitamos que los consulados reciban algo de dinero para organizarlo, porque se necesita personal, no se hace en el aire. Y ahorita existe ese dinero, pero se gasta, pero 10 veces más en el voto postal. Tuvimos una reunión con representantes de todos los partidos y con representantes del INE. Todos están de acuerdo que el voto postal no sirve, todos están dispuestos a apoyar el voto en consulado o el voto electrónico, pero se plantea, cuando se hizo la reunión el día siguiente se aprobó, y así iba a aprobar el Consejo General del INE, que fuera para elección extraordinaria de Puebla, voto postal. No importa, va a ser voto postal, está bien esta vez, pero tenemos que presionar y ustedes nos tienen que apoyar para que el próximo año, sin falta, haya voto en consulado y no voten 98 mil personas en un país que tiene 12 millones de migrantes en Estados Unidos. Primero la credencialización. Exacto. O sea, que no van de la mano. Correo, que no tenían correo, porque eso fue lo que ellos no permitieron, que mucha de nuestra gente no votara. Estamos de acuerdo. Y por otro lado, la representación también significa tomar en cuenta lo que la gente opina. Pero ¿cómo hacemos para tomar en cuenta la opinión de 12 millones de personas? Es imposible. Tenemos un equipo de 60 personas, no somos magos. ¿Cómo hacemos? Lo que vamos a hacer es, a partir de marzo, vamos a realizar una serie de 50 foros consultivos en 2 meses y medio para recorrer los 50 consulados y convocar, a través de las redes de los consulados, a través de las redes ciudadanas que hemos adquirido y que hemos logrado con diversas organizaciones, convocarnos a todos para discutir el tema. Pero en general eso se hace, y va la gente y se toma la foto, y ya, se va a su casa y no pasa nada. Entonces, un preámbulo, por favor. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a impulsar una serie de propuestas que son de larga fecha de la comunidad migrante, de las organizaciones que trabajan con comunidades migrantes,
de las exigencias que escuchan en consulados, también de personal especializado, y las vamos a plantear en 15 a 20 puntos que se van a enviar anticipadamente a todas las comunidades, y esos van a ser los temas de discusión. No es una discusión abierta de qué quiero yo para mejorar el mundo, es cómo vamos a trabajar esos 20 puntos, cuáles sí, cuáles no y por qué. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que tengamos la legitimidad para llegar en septiembre y octubre a discutir con el legislativo en México las necesidades tanto jurídicas como de presupuesto para aprobar estas propuestas, pero tienen que ser buenas. Y para eso vamos a trabajarlas juntos en todas las comunidades en 50 giras a los consulados en los próximos meses. Y el cambio de que no se hagan las llamadas por Mexitel, porque no contestan, que se haga por localmente en cada consulado, que atiendan a quienes hacen sus llamadas, porque es una batalla eso. Miren, me estoy extendiendo demasiado y me faltan varios puntos, entonces nada más lo voy a decir bien rápido, lo que queda. Estamos impulsando un programa de retorno con diversas secretarías, con diversos organismos y dependencias, para que por fin se reciba dignamente a los mexicanos que son deportados, porque no solo es defenderlos aquí, es saber recibirlos allá, porque tienen un gran potencial y se está desaprovechando, porque todos acaban en call centers o desaparecidos. Significa, también queremos hacer programas de cultura.